esta mañana está Oriana Arredondo. Oye, mira, este abrazo es sincero porque a veces llega el invitado y uno lo saluda atrás de cámara. Pero no, lo acabamos de ver. Claro, es real esto. Claro, porque normalmente yo voy y espigo a ver cómo están las invitadas, que está bien el tema de la pestaña, el cabello, ¿no? Pero justo hoy no me dio el tiempo y ya viniste acá. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo has estado vos? Es la pregunta. Bien, emocionada, contentísima. El cariño que he recibido después de 4 años de volver a mi tierrita realmente ha sido impresionante y, no sé, agradecida. No ha cambiado nada en estos 4 años, ¿no? El cariño, no, increíble. El otro día venía en el taxi comentándole al señor que iba habitualmente al mercadito con mi mamá y una chica estaba ahí con su pollito. Y dice, bienvenido, Oriana. Y yo, ¡epa! ¿Cómo está? ¡Mi mercado favorito! Oigan, bonito. No, sin duda alguna, se lo esperaba hace mucho tiempo, Oriana. ¿Pero qué le parece si arrancamos con la entrevista? Ok, perfecto. Póngase cómoda, vamos para allá. ¡Hola, chicas! Hola, chicos. Ay, Marianita, linda, bienvenida. Gracias. Quiero mucho. ¿Tantos años que no? ¿Cuántos años no te ve? ¿Unos 6? 6. Antes, mucho antes que te vas. Mucho antes porque la última vez. Trabajando bastante. Claro. ¿Dónde han sido compañeros, además de...? En Chico Station, en otros canales también. Lo vamos a nombrar ahora. Okay. En la radio igual, ¿no? Pero en radio sí. En radio no. No, pero alguna vez nos acompañaste como invitados. Pero me encanta tenerte aquí, me encanta verte. Gracias. Estás más linda que nunca. ¿Cuántos años trabajaron juntos? Unos 5, ¿no? 5 o 6 por ahí. 5. Te quiero mucho, ¿ya? Bienvenida. Bueno, un aplauso para Oriana, por favor. Todos atentos, mira, porque todos han crecido viéndote. Todos te quieren, te admiran y causaste mucha expectativa. Ay, qué bonito, los estoy mirando a todos, gracias. Así que, venga, Saltamonte. Venga. Pasa. Ok, voy para acá. Ella señora, ¿no? ¿Dónde me siento? Al medio. No, señorear. ¿Somos señoras, pues? O sea, aunque no nos guste mucho, pero... Señora es la que se casó. Ajá. Ah, ¿verdad que se casó? Entonces también... Nos casamos, ¿no? Claro. Igual señor. Señor, doño. Don. Doncito. No me vale, pero, ¿vos te sentís como señora, Oriana? No. No, la verdad, pero... Ya es un título que ya está, ¿no? ¿En Estados Unidos te dicen señora? Mrs. Zafa, ¿no? Medio señora, señorita. Sí, pero que te diga señora. ¡Doña! ¡Doña, no! Es como, ¿qué pasó? ¿Qué tal la etapa de marido y mujer, de casada? Bueno, al principio, como todo, un amor, una eterna luna de miel, hasta que empezamos a vivir cosas, diferencias, por supuesto. Además, era la primera vez que me iba afuera y vivía con alguien. A convivir, sí. Convivir con alguien, que no, era algo bien nuevo. Arriesgado. Sí, pero debo decir que mi esposo, y siempre lo digo, me ha tenido mucha paciencia. Yo soy bien atronada, me despierto ya con pilas. ¡Buenos días, mundo! Y era así, amor, ¿puedes bajarle un poco a tus pilas? Y yo, sí, mi amor. Ah, no hubo test drive. O sea, te casaste y te fuiste a vivir. No fue como que conviviste y te casaste. No, y aparte a otro país. A otro país. Donde no había la opción de decir, bueno, me enojo y me voy a la casa de mi madre. Ajá, sí, no, me voy a ir a la casa de alguien. Nada, o sea, todo lejísimo por allá. Claro. Aparte, la vecina no le iba a entender nada porque cuando te fuiste, tu inglés todavía no... Nada, era cero. Ajá, claro. Ahorita, obviamente, entiendo mucho mejor. No les voy a decir que me expreso al 100% como María Laura, tu prima, por ejemplo, claro, que la conozco. Pero sí, estoy todavía en eso, ¿no? ¿En qué estado estás viviendo? Estoy en California. En California. Ah, qué lindo. Ay, qué lindo. Muchas películas son de California. Yes. ¿No? Yes, of course. Oye, yo siempre he tenido mucha curiosidad desde el momento que decidiste irte, si en ciertas etapas dudaste de esa decisión. O sea, dijiste, pucha, era que no me vaya. No, la fregué. La fregué. ¿Por qué pasa? Te cuento que en el momento de tomar la decisión sí fue muy duro, muy difícil, porque ese año me entregaban mi departamento y había terminado de pagar mi auto. O sea, que tenía como mi vida resuelta aquí en mi ciudad. Tenía mis trabajos, tenía todo, pero dije, estaba un poco cansada quizás de lo mismo, estaba con una vida muy rutinaria y ya quería como que también hacer algo diferente. De repente Bernardo me propone esto de que vámonos, allá también hay otras opciones, oportunidades. No es fácil, no va a ser fácil,
pero es algo que va. Y yo digo, ¿por qué no? Vale la pena intentarlo todo en esta vida, no tengo nada que perder y me fui muy decidida. ¿Sentiste por algún momento acá un estancamiento? Sí. ¿Muy cómoda? Sí, muy era zona como, de confort. Exacto, muy zona de confort, porque era como que tenía todo y estando allá se valora muchísimo. Dices, ay, pero yo tenía esto y tenía lo otro. Nada, ahora a emprender cosas nuevas y ver qué otras opciones tengo acá. Y en esas opciones, bueno, pasó toda la pandemia que nos quedamos en casa. Pero yo ya estaba en casa, ¿no? Entonces era como que algo similar a la pandemia. Porque en este proceso también estaba esperando todo mi tema de migración. Exacto. Ahora estás como una flamante tía, ¿no? ¡Tía! ¡Sí! La tía buena onda. La tía cool. La tía cool. Sí, claro. Tengo dos hermosas sobrinas a quienes les mando un beso enorme. No sé si mi hermanita ya está despierta, pero a Orne, a Ornella y a Richard, bueno, que ya son papás de mi hermosa Olivia, que ya cumple un año el 10 de junio, por si acaso. Y Olivia, bueno, Zoe, que ya cumple el mesecito el 18. Qué hermoso. Bueno, me imagino que has sentido mucho, mucho del cariño de la gente. Sí. ¿Se te pasa por la cabeza la remota posibilidad de volver? Claro, todo el tiempo ando hablando con mi esposo constantemente. Le digo, oye, vida, las cosas están... Escúchame, Bernardo Peña, tú, sí. Le vamos a proponer un buen puesto. Una película hay que armar. Una película. Y ponerlo a, sí, a Bernardo. Porque él es, claro, él más de la industria de... Del cine, claro. Sí, él está bien metido allá, hace doblajes también para Netflix, entonces está muy metido también en lo de él. Me ha tocado apoyarlo muchísimo, pero siento que también tengo cosas que hacer allá, ya que gracias a Dios tengo todo listo, es como que el momento de hacer... ¿Hace doblajes también? Doblajes. Wow. Uy, y a Fernando le encanta doblada la película, ¿no? Lo veo ahí atento. No tanto como a Mario. A Mario le encanta doblada hasta en tres idiomas. Escuchame, Ori, yo vi una película recién de Bernardo en Prime, en Amazon. Sí, sí, sí. Vending Avocado. ¿Cuál? Traeme una palta, se llama. No, no, es otra que es de con Leonel, con Alexia Dabdú, también es de Trati Tráfico, que la sigue el periodista. Ajá. No me acuerdo el nombre de la serie. No es película, es serie. La serie es... Es buenísima. ¿No tiene el nombre de mujer, la serie? Sí. No me acuerdo, ahora vamos a buscar, pero muy buena. Igual la tenemos a Alexia, que va a entrar más justo. Ah, claro. Justo la tenemos. Ori, yo quiero preguntarte algo, que una curiosidad que me nace, no sé si hay personas que también deben preguntarse lo mismo. Mientras estabas allá, en Estados Unidos, ¿no te llegaron propuestas de acá? Sí. Para claro, hacer... claro. Espérame que no termino. Para hacer cosas desde allá o para hacer cosas acá, volverte, digamos, y dejar todo allá y, bueno, comenzar otra vez. Ah, volverme para acá, no, pero hacer cosas digitales, sí. ¿Ah, sí? Sí, me propusieron, estuve como al tanto, algunas no se dieron, algunas no coincidíamos con los horarios porque allá es más temprano, son menos 3 horas, y en invierno cambia a 4, o sea, wow, que era ya la claro, diferencia. Entonces, por ejemplo, en la pandemia hicimos un show con Mark Thatcher, que es uno de los socios de mi esposo, tiene una productora que se llama Broski Lab, por cierto. Hice un programa digital con él alrededor de 4 meses, se llamaba Inside Thatcherman. ¿Te Teníamos gustó? Invitados. Sí, bueno, me encantó. Sí, sí, recuerdo el Inside Thatcherman. Inside Thatcherman, hicimos, sí, estuvo lindo. Y bueno, de ahí empecé a hacer cosas como yo en redes digitales, pero obviamente todo el mundo me decía, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Trabajas? Y yo... En mi casa. Soy freelancer. Entre tu sinfín de talentos, uno de ellos, la actuación. Te hemos visto en las tablas hace sí, tiempo. Sí, ¿no? Años, sí, años, sí. ¿No hubo la propuesta en Estados Unidos quizás de actuar? Todavía. ¿Hacer unos cursos? Sí, para hacer cursos sí, junto a ajá, Reinaldo Pacheco, que me propuso muchas veces. Pero ¿sabes qué? El tema son las distancias. Ah, claro. Que yo, bueno, este año, gracias a Dios, estoy sacando mi licencia de conducir. Mucho tiempo no me animaba porque allá se maneja muy rápido. Sí. Autopistas, el highway, freeway. Y le pelás en una calle y es... Y tenés que ir recorriendo 5 kilómetros. No hay anillos como acá. No. Entonces, creo que estoy igual en una zona que estoy a 2 horas de Los Ángeles. Y es bastante tráfico, entonces hacía muchas cosas como en mi zona, ¿no? Que es una zona muy tranquila, muy claro, familiar, de no, muchos no niños. No debe ser fácil, es todo un proceso también, ¿no? Partamos de la base desde el idioma, acostumbrarte a una nueva cultura. Pero la industria latina también ha cobrado relevancia. Pero poder moverte de forma independiente también no debe ser fácil, ¿no? Un momento que dijiste, esto me está costando. No lo puedo superar todavía, voy a trabajar en esto hasta que lo logre. Creo que fue un momento de quiebre.
2021 falleció mi tío, el hermano de mi mamá en Venezuela, de COVID. Y la verdad es que fue un momento de quiebre fuerte. Mi hermana, justamente psicóloga, Gabriela, me estaba visitando y ella me dijo, Ori, no puedes quedarte llorando todo el día. Y yo dije, no, eso estaba así muy, muy mal. Y le dije, quiero irme, necesito a mi mamá. Mi mamá estaba pasándola muy mal, por supuesto. No podíamos ir, nadie podía viajar en ese momento. Y me hizo replantearme las cosas como psicóloga también. Entonces fue como un momento de reflexionar, ¿no? Ori, este es tu momento de crecer de manera interna. Y así, 2021 fue un año fuerte para mí. Crecí mucho, no de tamaño, pero sí de manera... De resiliencia. De resiliencia, de aceptar cosas, de decir, yo puedo. Quizás la gente en redes solamente me ve que yo posteo cosas divertidas de vez en cuando, pero sí hubo un crecimiento personal gigante. Si haces un análisis de todos los programas que hiciste, todos los formatos, y hoy te proponen hacer de vuelta uno de esos, ¿cuál tomarías? Me encanta, y amo el entretenimiento, me encanta animar, siempre he sido buena para eso. Me gustaría hacer un programa familiar. ¿Familiar? Familiar, familiar, sí, sí. Si hubiera la oportunidad, sí me encantaría entrar al formato familiar. Porque el juvenil, o sea, yo ya estoy pasada la fiesta. O sea, no es que no dé, por supuesto, ¿no? Pero me encantaría un programa donde vean todo, mamá, abuelitos, niños, niños, todos. Que el público va cambiando, ¿no? Exacto, y ahorita todo es redes también. Esos niños que quizás te seguían en Unitoons, en Chico Station, ya somos contemporáneos, estamos en la misma edad, ¿no? El otro día estuve también con Charlie. Bueno, Carlitos Landívar, me decía, yo estuve en la Copa Chico Station, me decía yo, ¿en serio? ¿Estaba en qué colegio estaba? Yo, sí, ¿en qué colegio estaba? Yo no puedo creer, y varios así de los chicos que estaban ahí, yo estaba en la Copa Chico Station, yo no lo podía creer, yo así, ¿cuántos años han pasado? Oye, ¿cómo te fue con el cambio de look? Me encantó porque me dejé crecer el pelo, thank you, me dejé crecer el pelo, muy, muy, muy largo, lo dejé y fue como que dije, ok, voy a dejarlo ser a mi cabello, medio ondulado, crespo. Y de repente, bueno, mi comadre, Gaby, me dice, Oriana, hagamos el cambio de look y yo me animo a todo. Allá era medio difícil confiar en quién, porque hay mucho. Entonces, ¿dónde ¿Y el tema de presupuesto o la peluquería es caro? Es caro, sí, tenía el presupuesto, pero era como que no confiaba en alguien que me haga mi pelo y estaba sano de hace más de 6 años que no me lo tocaba. No le confía a cualquiera el cabello. No, el cabello, sí. Aparte si uno como tenía. Hombre visita al mismo barbero hace 20 años, creo, ya se va a morir el pobre peluquero y uno lo sigue visitando. Oye, Ori, yo te sigo hace mucho, ¿no? Sí, nos escribimos de vez en cuando. De hecho, ¿sí? Nunca hemos trabajado juntas. No. ¿No? Es primera vez creo que estamos sentadas charlando, todo ha sido de manera digital. Sí. Te he visto celebrar con tus seguidores y también te he visto renegar con tus seguidores. ¿Cómo una eso, etapa? Sí. Yo no la he hecho todavía esa. ¿Has tenido etapas de reflexión con sus seguidores? Reflexión. Sí. Parte de cuando sí me descuidé una época bastante, pero era por los cambios drásticos que estaba pasando y la gente no dejaba de decirme gordita, que el tema de que estás embarazada, que ese, ay no, que todo el mundo era como que, ¿y qué? ¿Y para cuándo los hijos? Y no sé qué. Y que a veces el seguidor. ¿Por qué? Peca en eso, ¿no? Se siente con la libertad. O quieren preguntarte o. No. Pero no tienen tacto, ¿eh? No tienen tacto. No lo tienen. Falta el tacto, falta la sensibilidad ahí. Sí. O a veces se sienten quizás con el derecho, la potestad de opinar sobre la vida que lleva uno, ¿no? Sobre el peso. Ajá. Sobre que si va a tener hijos, que cómo no vive, casa, lo que come, lo que cocina, cómo lo trata el marido. Y no es así, ¿no? No. Lo bonito es tener una comunidad que no sea tóxica. Exacto. Sí, creo que al principio sí me pasó eso de que decir, si no me quieren como estoy, no me sigan. Algo así creo que fue en uno de esos lives, me acuerdo. Yo, ay, creo que lo voy a eliminar ese live. Y capaz que de cierta forma, porque sí están los haters los que son malos, ¿no? O sea, los malvaditos. Entran con el propósito de lastimarte. Pero también tenés una parte de la comunidad que sin querer, queriendo, te hieren, ¿no? Porque manifiestan, vamos a decir, su preocupación de una manera invasiva o estás con un poquito más de peso o estás muy flaco y quieren preocuparse. Sí. Pero, bueno, estamos en una etapa, en un siglo donde ya opinar sobre el cuerpo de los demás ya está de más remarcarlo, pero está bueno que te sinceres y que puedas comunicarlo así. Y de cierta forma, enseñemos. Porque exacto. Para eso estamos también. Por supuesto. ¿Sí? Y hablando de enseñanza, ¿qué enseñanza te deja
los Estados Unidos. Que hay que aprender a hacer todo uno solo. Te vuelve independiente. Totalmente. Yo aquí era como que, okay, me hacen las uñas, me hacen el pelo, me hacen... No, y allá, ¿quién me hace? O sea, había que buscar en esa aplicación, claro. Yelp, qué lugares son buenos, buscar entre reseñas. Yo, ¿cómo lo hago? No, todo digital. Cuando me fui, yo no ni siquiera usaba el banco de manera digital. Yo iba al banco a pagar mis cosas. Entonces fue como que aprendí muchas cosas, a maquillarme, a peinarme, a cocinar, a arreglar mi casa, cosas que no las tenía nunca en mi cabeza y obviamente tocó hacer. Y me siento muy orgullosa de eso. Fue crecimiento personal, entonces. No, pero no es suficiente. Sí. Y eso es importante. ¿Hasta totalmente. ¿Cuándo te quedas? Me quedo hasta el 6 de julio, me voy el 6. Ah, tiene todavía tiempo, ¿no? Sí. Para poder... Un poquito. Para invitarla más seguido. Ajá, podemos estarla invitando. Venga a conducir acá con nosotros. Me salió un recuerdo de tu niña, la mayorcita. ¿No te, la viste cuando era, recién había nacido? Cuando recién nació, a los días la fui a ver. Fuiste con tía Fabi a casa. Claro, no conozco a la chiquitita, no, así todavía. Que me toca conocerla. Tiene un año recién. Oigan, sí. Vas a ver, sí. Para cerrar, ¿tienen algún recuerdo ustedes mucho. De trabajo? mira, sí, yo de trabajo, de trabajo. De trabajo. No queremos complicar. Claro, no, de trabajo. Pero ¿y de qué más podría haber? Todo el mundo, perdón, de nuevo. Todo el mundo pensaba que era mi corteja, Oriana. ¡Oh, en serio! Sí. Y nunca nada. Pero hasta hemos compartido tantas cosas lindas, nunca fuimos cortejos. Aclaremos eso después. Todo el mundo pensaba después de años. Más mucho que cuchillo de carnet. Ay, no. No, Orianita más bien me hacía el aguante con otras personas, claro. Cercanas a ella, amigas. Muy cercanas a mí. De la universidad. Así es, Cupido. Muy cercanas a mí. Orianita hacía así. ¡Oh, claro! Por supuesto. Justo ayer te quiero contar que estaba yo en mira un shopping. Mira cómo le cambia de tema. Espera, estaba en un shopping y me topé a un amigo. No te voy a decir quién, sí, obvio. Después te digo. Ya, okay. No, pero lo que les quiero decir es que yo hay una cosa que me acuerdo de Ori, de entre muchas, ¿no? Porque ella fue una amiga, es una amiga, una hermana, una maestra para mí. Yo lo salaba muerte a mi amigo. Era la novia fea, la corteja fea. ¿Y dónde estás, amigo? Ven. Exacto. ¿Y por qué no estás aquí conmigo? Y no sé qué, yo dejaba todo, me iba. Pero fue una época muy linda, porque claro, yo siempre muy apegado a ella. ¿Sabes qué me acordaba? El otro día que leí casi me choca el auto. Casi me choca el auto, estuvo a esto. Pero quiero decir que Oriana me chocó el auto. Lo rayé en con uno mi de los amarillo. Claro, yo tenía un auto que era color plateado, ¿ya? Oriana era tenía un una peta, un Nissan, y Orianita tenía una peta amarilla. Y se estacionaba siempre al lado mío, porque así nos tocó. Entonces un día, voy a mi auto, tenía una raya, una bolladura amarilla. El único auto amarillo de ese canal. Y no te digo nada. Si no, no me dijo. Entonces yo la llamo y le digo, Oriana, me chocaste el auto. Ah, ¿cómo que te choqué el auto? ¿Estás loco? Ah, ¿qué le digo? Su peta, claro, tenía 80 años. Ay, amiga, pobre, me amo del mismo tío. No. Lo más chistoso. Son fierro puro, ¿no? Claro, y lo más chistoso es que el otro día llega y me dice, ¿a dónde te choqué acá? ¡Ay, qué pena! Y se va. Pero escúchame, estoy que arreglarlo. No me pagó. Pero bueno, era parte también no, de ese. No, pero después te ayudé a pagar. ¿Qué se hace? Yo era, me la ayudé a pagar. Era parte de ese código de permitirnos, qué sé yo, hacer cosas, ¿no? Que los hermanos y amigos hacen. Así que me da mucho gusto verte. Igualmente, mi Fernando. Quiero mucho. Qué lindo reencuentro, ¿eh? Haber puesto dos hermanos que no se veían hace años. Hace mucho, sí. Y a veces la vida también, ¿no? Te va llevando por otros lados. O ahorita se fue a Estados Unidos. Y claro, uno va perdiendo como el contacto del día a día. Yo me casé, me dediqué a ser hijo. Entonces es como que, pero de verdad nos da gusto a todos, a los que hemos sido parte de tu vida y a toda la gente que también ha sido parte vos de la vida de ellos. Gracias. ¿No? Y muchas gracias por la invitación. Estoy más que encantada de estar acá. Un beso a todos los que están viendo el programa. Y... Bueno, sí. Es porque todo el cariño del público, es porque hiciste un buen trabajo y la gente te extraña y te pide todavía en la televisión. Y eso quiere decir que como diste, a mucha lo diste gente, todo. Como a poca gente le pasa. Sí, totalmente. Tampoco, no todo el mundo piden así. ¡Ay, vamos a estar llorando! Te queremos, pequeña Saltamontes. ¡Ay, buena Saltamontes! Me bien dramática. Te queremos mucho, Orianita. De verdad, muchas gracias. Y la televisión te quiere y te extraña y le hace falta a la tele. A tu público. Que se ha visto crecer. ¿No? Bueno, verdad, no se queda. Lo siento. Se quedó desde el contrato. Tráigame el contrato, a ver. Aquí está. No, gracias. Sabemos igual que tu decisión siempre vos la has respaldado. Sabemos que no ha sido una decisión fácil, ¿no? Dejaste muchas cosas, tu vida prácticamente, pero todo valió la pena porque siempre todo vale la pena cuando realmente uno lo hace desde el amor y desde el corazón. Eso te hace más especial y más valiente. Exacto. Para esta vida, porque no es fácil. Muchos se quedan en el intento, ¿no? Sí. Y vos te animaste con esa garra que siempre te caracterizó por cumplir tus sueños. Claro. Sí, creo que no puedo hablar. Pero gracias.
Gracias a todos. No, ha sido fuerte. Los cambios, vivir muchas cosas allá. Y ya he tenido gente muy linda que también me ha apoyado desde allá. La familia de mi esposo, mi suegra, con quien tengo igual un trato muy especial. Anoche estuve con ella en la presentación del libro de uno de sus primos. Mi familia, que siempre ha estado ahí también. Bernardo, los niños, la mamá de los niños. Uh-huh. Que casi todos, así como que no pueden creer esa relación tan bonita de amistad que tengo con la ex esposa de mi esposo. Somos muy buenas amigas. Ahora están de vacaciones los chicos, se fueron a Europa. Mi Zamboche está solito por allá y ojalá pueda venir él. Él quiere, por supuesto, también tener este contacto con todos mis amigos. Y gracias, chicos. No, gracias. Me siento muy feliz de haber vuelto a mi casa. Gracias. Te queremos, Ori. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo con Ori. Oh, sí. Puede venir mañana. Mañana. Desde las 6. Permíteme que te dé este abrazo. Gracias. Gracias por venir. Te despedimos con mucho cariño y que pronto puedas volver. Gracias, chicos. Gracias, Ori. Gracias por venir. Te queremos mucho. Gracias. Hoy nos acompañó la gran Oriana Redondo. Está en Bolivia, hemos aprovechado este tiempo tan lindo de poder saber cómo está y además tenerla, aunque sea por unos minutos, aquí en la televisión. ¿Nos vamos a una pausa? Pausa. Y al retornar tenemos más. Vamos a la foto.